nación entera y su fuerza armada emprendieron el rumbo de su liberación definitiva. Era reducida la información que teníamos, que ya no llegaba música por una cuestión del gobierno militar. Yo creo que esto comienza como cualquier banda de barrio. Nos encantó tanto la música que decidimos meternos al Conservatorio Nacional de Música. Ajá, ese momento fue, pues. No quiere ser ni doctor, ni ingeniero, ni arquitecto. Músico, carajo. Se trata entonces y vamos a dar la bienvenida a Frágil. Pertenecen a un grupo de rock muy popular, Frágil. ¿Alguna vez habías visto ese programa? Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Lo ven? ¿Lo graban? Lo ven un rato, pues. Uh-huh. Porque es aburrido. Yo caminaba eso de las 2 de la mañana y media, un día viernes, porque ya habíamos estado brindando bastante con la gente que salía de la academia de inglés. Entonces me encuentro con Andrés. Y en estos vitrales era donde está la famosa modelo. Una luz reflejada, la modelo mirando a la nada. Hoy es viernes sangriento, aquí pronto habrá movimiento. No sé si irme al hotel, si volver a Buenos Aires o si quedarme para siempre. No sé qué hacer. Así no esté cantando, estoy ahí metiéndole onda, poniéndole las ganas. Voy a acabar completamente extasiado. El descanso a veces es bueno, ¿no? Porque el reencuentro es más rico.